Junto, ya esperan las 5 placentinas. Vamos a tratar de averiguar rápidamente el 5 inicial de Zamanat, de Zamora. El de Miralvalle está constituido por Nicole Mulugarren, Laia Moya, Alicia Morales, Karina Constantinova y Camila Jackson. Vuela ya el balón al cielo de la Bombonera. Primera posesión para Zamora. Ya juega el equipo de Jacinto Carvajal, que regresa a tierras extremeñas para buscar una nueva victoria en su buena trayectoria de las últimas jornadas. Primera canasta para Enka Ekseigbo. Se adelanta el Zamora, un partido relativamente sencillo el que tiene hoy Zamarat. Primero, porque Miralvalle presenta la baja considerable, primero, de Uchendu, apenas ha ejercitado en la rueda de calentamiento. Segundo, porque no tiene a la jugadora todavía sustituta de Miriam Mackenzie, se espera que llegue la próxima semana o la siguiente. Y porque más que nada está pensando en jornadas más de su liga, como la próxima de Azpeitia o la siguiente frente al Maresma. Ahí va a estar muchas de las papeletas de sus opciones de permanencia. Ahí está jugando Zamarat para abrir brecha. Morgan Green hacia afuera, jugando 5 contra 5. Rebote para Camila Jackson. De momento siguen valiendo los dos únicos puntos de Neka Ekseigbo. Alicia Morales para Karina Constantinova. Se lo piensa de 3. Ahí está la búlgara, la más regular en las últimas jornadas. Contra tablero, Nicole Mulugarren. Tablas en el marcador. Ya juega el equipo zamorano. Ahí al bloqueo se ofrece Ornella Santana. Sigue botando la bola Isabel Latorre. 6 segundos de posesión. Se la va a jugar hacia Morgan Green. 2 primeros puntos para la ex de Azpeitia. 2-4. Quiere correr Alicia Morales. Se para ya en estático. Va a jugar. A la derecha tiene Laia Moya. La bola va para la escolta Karina Constantinova. Ahí está la directora de orquesta. Falta personal abajo. Primera falta personal de Zamarat. Un Zamora que llega relativamente descolgado de los 3 puestos de clasificación. Ya suma 4 derrotas. Pocos entendidos de la Liga Femenina Challenge hubieran pronosticado que este equipo hubiera llevado ya 4 derrotas a estas alturas de temporada. Ojo al triple de Karina Constantinova. Hace la corbata, se sale. Decía que pocos equipos pronosticaban 4 derrotas, sobre todo cuando en pretemporada ofrecía exhibiciones como las que vimos aquí en la Bombonera, donde no dio absolutamente ninguna opción al equipo placentino, incluso también en los primeros partidos de liga. Se acaba la posesión, va a tener que apurar Morgan Green, remonta a línea de fondo, 2 segundos, balón al aire, rebote para Nicole Mulugarren. Buena defensa, es lo que aplauden los aficionados extremeños, en número de aproximadamente 350 en los que se citan hoy en la Bombonera. Triple de Nicole Mulugarren, otra vez la corbata, rebote para Camila Jackson. Dentro Camila Jackson, empate a 4 en el marcador. De momento siguiendo el guión de las jornadas anteriores, el Miralvalle compitiendo de tú a tú. Siempre aparece una pequeña sequía anotadora que los rivales aprovechan para abrir brecha. Vamos a ver, es lo que tiene que pasar hoy aquí en la Bombonera ante un equipo tan potente como el Zamarat. El triple que no entra, el triple que volaba y acababa en agua. Ya quiere correr Miralvalle, Camila Jackson hacia Alicia Morales, va a penetrar haciendo el slalom a la esquina para Laia Moya, pisa, no, estuvo a punto de pisar Nicole, era Laia Moya para Nicole Mulugarren. El triple que tampoco entra, rebote, no había nadie, por triple, por cuádruple partida, y sacó petróleo en esa acción. No acudieron a las ayudas las jugadoras locales y tuvo 3 opciones ahí para anotar. Haya tenido, se retira a vestuarios, entra Natalia Pizarro. Ahora sí que el equipo local queda muy condicionado. Las dos mujeres más importantes por dentro, Uchendu, no va a jugar en todo el partido, y Camila Jackson se ha retirado a vestuarios. Seguramente, ya digo, el equipo local mucho más pensando en Azpeitia, pensando en Maresma. 2 partidos que tiene que sacar adelante.
y además son a domicilio, así que reservando desde inicio muchas fuerzas. 4-7-3, máxima ventaja provisional para Zamora. El triple de Laia Moya dio contra tablero, no tocó aro, quiere correr Morgan Green a la cobertura, ojo que va a remontar línea de fondo, pase atrás. Dentro, dos puntos fáciles de Ornella Santana. Ahí está la primera brecha con la que tiene que lidiar Mira al Valle, gracias a la canasta de Ornella Santana. La es de Granada. Pisó la línea lateral Morgan Green. Mantiene la posesión in extremis Mira al Valle. Cuando han transcurrido ya 4 minutos del primer cuarto, domina con cierta claridad Zamora 4-9. 5 arriba el conjunto de Jacinto Carvajal. Ahí está Alicia Morales para Natalia Pizarro, que pasó inédita prácticamente en el último partido de liga en Ardoy, en la jornada intersemanal. Hoy va a tener muchos más minutos. Balón al suelo, quiere pelear Nicole Murugarren, se la entrega directamente al equipo zamorano. Ahí está Morgan Green asistiendo por dentro. Roba Karina Konstantinova. Levanta la cabeza, pero no asiste nadie por dentro. Tiene que ralentizar el paso. Ahí está jugando con Laia Moya. Sigue jugando la jugadora catalana. Alicia Morales vio el aclarado. Rectificado, globito. Y al rebote va para Nicole Murugarren. 6-9. Ahí está Morgan Green jugando de nuevo. Ya vuela el balón, rebote para Laia Moya. Alicia Morales quiere correr. Rápida transición de Mira al Valle. Ahí se encuentra con el bloqueo de Natalia Pizarro. Mete por dentro la directa Karina Konstantinova. 2-1. 8-9. Parcial. Waters. Y también María Romero por parte placentina. Se sienta Ornella Santana. Primeros minutos, primeros segundos para Chelsea Waters. Dentro, Karina Konstantinova, empate a 9 en el marcador. Cuando ahora con 4 nacionales más Karina Konstantinova. Ahí robó el rebote Morgan Green, jugando otra vez con 14 segundos en el reloj. Isabel Latorre, cara a cara con Alicia Morales, asiste por dentro, ganó en ventaja Eseigbo, le supo leer bien la progresión Isa Latorre, canasta 9-11. Vuelve a jugar Karina Konstantinova, hacia atrás para Alicia Morales, vuelve al triple, rebote para quién, para la más bajita de la clase, Morgan Green, que quiere correr, 2-1, qué bien, ahí robando la pelota Karina Konstantinova. Se precipitó en la asistencia Natalia Pizarro y ahora sí no va a perdonar el Zamarat. 9-13. Detiene el partido el colegiado. Se ha desanudado una zapatilla Nicole Murugarren. Sigue habiendo pues tenemos todos los dorsales completamente desbaratados. Y además la FEP, que no actualiza las estadísticas, pues nos tiene de momento despistados. Ha cambiado, no sé si es por la segunda equipación. Alicia Morales. Bota con mano izquierda. Delante tiene a Isa Latorre. Nicole Murugarren. Ahí vio bien la progresión. 2-1 otra vez de Karina Konstantinova. Se repite la acción para no irse de momento del partido. Y cuando ya vemos a Camila Jackson, que regresa de vestuarios para regresar a la cancha, se sienta Natalia Pizarro, entra Camila Jackson, de momento manteniendo el tipo el Mira al Valle en estos primeros 6 minutos de partido, ofreciendo un perfil diferente a los que nos tiene acostumbrados, sobre todo Karina Konstantinova.
Entra Clarache y se sienta Isabel Latorre. Cambio de dirección. De momento las tres bases teniendo protagonismo. Morgan Green, Isabel Latorre y Clarache. 12-13, ya lleva 6 puntos. Karina Konstantinova con dos acciones muy similares, con 2-2 más 1. Vuelve a obligar el Mirabai a jugar en estático a Zamarat, donde tampoco se desenvuelve del todo mal, porque es superior, muy superior en la pintura. Ahora solo tiene que saber leer esas acciones. Y no lo entendió así Chelsea Waters. Por delante, por primera vez en el partido, 12-13. Y está la Yamoya, presión alta del Zamaraz. Ya juega Alicia Morales, obligando a jugar casi al límite esos 8 segundos Zamaraz. María Romero para Alicia Morales. Balón picado casi a los tobillos para Camila Jackson. Ganó el poder de intimidación de Ezequibo. Ya juega Zamaraz. Es Marta Gómez. Sigue insistiendo ahora con Chelsea Waters. Va a robar Camila Jackson. Se tiene que parar porque está sola contra 3 jugadoras. Jugó casi al límite. No fue la opción más inteligente. Y ahí se comió el poder de intimidación de su par. Bueno, de su par no, de 3 jugadoras. Quizá tuvo que echar un freno. Va a entrar Marta Mischenko, que tuvo una actuación protagonista en los 2 partidos que le pudimos ver aquí en pretemporada, marcando las diferencias, la jugadora letona. Así que ahora ha entrado tarde, justo cuando el marcador aparece muy igualado, relativamente entre sorpresas, íbamos a decir, entre comillas, sorprendentemente. Un partido que solo domina por 3 puntos el Zamarat. Ahí está María Romero. Vio el aclarado por ese costado izquierdo. Pasito atrás. Picando la bola al poste bajo para Laia Moya. Camila Jackson amaga por un lado. Tira por el otro. A la media vuelta, pero se encuentra ahí con Mischenko. Buena acción de Camila Jackson. Lo que pasa es que le falló en la bandejita al final. Hizo lo más difícil, que fue desarbolar a Mischenko. Y a la hora de estirar la mano izquierda no tuvo puntería. 3 arriba Zamora, 12-15 en el marcador. 2 tiros libres, falta personal. Alicia Morales. Segundo tiro libre. 2 minutos para el final del primer cuarto. 12-16. 4 arriba el Zamora. Sube la bola Karina Konstantinova para Laia Moya en el poste alto. Quiere buscar a Camila Jackson. Le ofrece el bloqueo. Vamos a ver. Hacia afuera para María Romero. El rebote va para Camila Jackson, que midió mejor la trayectoria del balón. Segunda oportunidad para Miralvalle. Ahí está amagando Karina Konstantinova, a punto de repetir ese 2 más 1 en ese. Dentro Karina. El segundo también para la jugadora internacional con la selección búlgara.
Pues estamos viendo un bonito partido, al menos en las Islas Placentinas, tratando de aferrarse al marcador con uñas y dientes. Ahí está la penetración, 2-1 dentro. Veo que de Chelsea Waters. Segunda falta personal de Laia Moya, así que tiene que entrar rápidamente Nicole Murugarren. No aprovecha la adicional, rebote para Camila Jackson, tiene un minuto por delante para tratar de maquillar un poquito el resultado, que no está siendo del todo desfavorable, solo 4 abajo. Ahí está Karina Konstantinova, se apoya en Carla Ollero, por dentro con Nicole Murugarren, a la media vuelta contra tablero, rebote va para Marta Michenko, que quiere correr, metió la mano, ahí se anticipó a la trayectoria del balón, Carla Ollero a punto de robar. ...58 segundos para el final del primer cuarto... ...atendiendo las instrucciones del colegiado a la mesa... ...ya se va a reanudar el partido... ...ahí está Marta Gómez... ...hacia Clara Che... ...balón desde 5 metros... ...rebote para Camila Jackson... ...que de momento está siendo un imán en todos esos balones... ...María Romero para Camila Jackson... ...ahí... ...otra vez vuelve a repetir esa acción... ...le gana la partida por velocidad... ...por fuerza a Marta Michenko... ...pero no se come la intimidación... ...rápida transición... ...anota Zamarat... ...30 segundos... ...máxima ventaja del equipo zamorano... ...ahí está Karina Konstantinova... ...circulando rápido Carla Ollero... ...remonta línea de fondo... ...está muy escorada... Y ahora hay que defenderse los últimos 16 segundos, a punto de hacer falta personal. Deja seguir los colegiados al triple Clara Che. El rebote va para Marta Michenko. Quedan 6 segundos, una nueva jugada, al menos la última. Se le escurre el balón de las manos a Carla Ollero. Tampoco era un buen pase de Karina Konstantinova. Y así aparentemente va a terminar el primer cuarto con 6 de ventaja para Recoleta Zamora. A ver si apura algo. Zamarat, envío casi nada, imposible. Pues final del primer cuarto, compitiendo el Miralvalle más de lo esperado. Miralvalle 14, Zamora 20. Se va a reanudar el segundo cuarto.
directo con el marcador de Minalvalle 14. Recoleta Zamora 20. De momento partido algo más igualado de lo previsto, pero claro, todavía quedan 30 minutos por delante. Es más, la máxima diferencia que ha tenido el equipo visitante es la que estamos viendo en el marcador. Sobreimpresionada, 6 arriba, Alicia Morales hacia Camila Jackson. Ahí le ofrece el bloqueo Camila Jackson, prefiere volcar hacia la posición de Carla Ollero, asiste para Camila Jackson, ya le tapa toda la línea de pasa de Michenko, vuela el triple de Carla Ollero dentro. Triple de Carla Ollero, que juega pocos minutos, pero cuando sale debe ser una de las jugadoras con mejor porcentaje desde la línea de tres puntos. Ahora le desborda completamente. Yo creo que se ha podido hacer daño Carla Ollero. Nos extrañaba un poquito que no la pudiera seguir, pero en ese resbalón. ...17-22... Alicia Morales para Karina Konstantinova. Alicia Morales ya tiene que jugar en estático. Nicole Murugarren hacia la jugadora vasca. Triple que escupe el aro. De momento solo un acierto. Cae al suelo Karina Konstantinova jugando a 5 contra 4. Zamora, rápida transición, volcando al 6-75. Triple que acaba dentro. Castigó ese resbalón de Karina Konstantinova. Ahora quiere correr otra vez y mira al valle. Carla Ollero por dentro para Camila Jackson, que quería hacer volar a Michenko. No levantó las suelas del parquet. Y el rebote que le cae casi sin querer a la jugadora, a la pívot de 1'93. Máxima de 8 para Zamora, que puede ahora repetir. No, el balón ni siquiera toca aro. Rebote para Camila Jackson, que ha recibido un pequeño arañazo en la frente. Apenas puede acudir al ataque. Y además el envío, la prolongación fue defectuosa y ahora quiere correr Zamora. Rebote va para Camila Jackson, que se está hinchando en esas capturas. Midiendo también, dosificándose mucho Camila Jackson. Error de Carla Ollero, lo va a castigar sin problemas Zamora por mediación de Marta Gómez. Tiempo muerto solicitado en la cancha por Minalvalle. Y es algo que estamos viendo de forma muy repetida, como en apenas un minuto y medio Minalvalle se sale del partido con un par de errores en circulación, y el Recoleta Zamora lo ha aprovechado para ponerse 10 puntos arriba. Minalvalle 17, Zamora 27. Tiempo muerto que se ha agotado. Vuelve a entrar Natalia Pizarro en las filas placentinas. Se sienta Camila Jackson, quizá previendo un poquito más el desenlace del partido y pensando en la próxima semana en Azpeitia y también en Maresma. Es decir, dos partidos contra los dos últimos clasificados las dos próximas semanas. Y quizá deben, el Minalvalle debe rendir a un mayor nivel que lo que está haciendo en las jornadas anteriores, no en esta, porque está haciendo relativamente bien. Lo que pasa es que se está yendo un poquito del partido. Marta Gómez haciendo correr el balón. Ahí aparece la 55, Isabel Latorre, flotando el balón. ¿Para quién? Para Chelsea Water. Falta personal de Karina Konstantinova. Dos tiros libres.
No aprovecha el primero. Sí, el segundo. Máxima de 11, 17-28. Le toca jugar a Miralvalle, que ha salido un poquito más atascado. Quizás está funcionando esa presión asfixiante a la que está sometiendo Jacinto Carvajal, tanto a Karina Constantinova como a Alicia Morales. Ahí está Karina sobre Alicia Morales. Carla Ollero amaga de tres. Se pasa el balón debajo de las piernas. Sigue amagando. Dos segundos, un segundo. Tiene que levantar el balón. Dice el colegiado que estaba fuera de tiempo. Pues le han faltado un par de décimas para que estuviera en trayectoria válida. Lo malo es que acabó dentro. Roba la pelota Alicia Morales. Pues el regalo no lo aprovechó. Así que el que va a aprovechar el regalo va a ser Michenko. Para volver a ampliar, vamos a dejar de repetir ese titular, porque constantemente, a no ser que falle un poquito la línea del partido, se van a ir reproduciendo las máximas a lo largo de los siguientes cuartos. Así que vamos a dejar de anunciar ese titular, vamos a dejar de decir que hay máxima para el Zamora. 2, Nicole Munugarren. Ya está Seikbo ahí esperando su entrada, su reentrada a la cancha. Balón para Natalia Pizarro. Karina Constantinova. A la derecha tiene Carla Ollero. Le pedía bloqueo a Natalia Pizarro. No lo vio claro. Balón de 5 metros de Nicole Munugarren. Rebote va para Zamora. Ahí parecían pasos de salida de Michenko. No los valoraron así, lo protestaban desde el banquillo. Valió la canasta de Marta Michenko. Natalia Pizarro. Alicia Morales. Hacia el triple de Carla Ollero. Apurando ahora los lanzamientos en Miralvalle desde el exterior, viendo que tiene poco margen para superar a su rival. Mucho más con la salida de Camila Jackson. Tiempo muerto de nuevo solicitado en la cancha por Raúl Pérez. Marcador Miralvalle 19, Zamora 32. Bueno, en realidad son 19-34. Habían tardado la mesa en subir esos dos puntos. Pues Miralvalle 19, Zamora 34, mientras está agotando el tiempo muerto, Jacinto Carvajal dando instrucciones a las suyas, dando muchos minutos, muchas rotaciones. Va a sumar una nueva victoria que va a meter al Zamora después de perder con los tres primeros clasificados y una derrota inesperada en la cancha del Juventud. Precisamente una de las pocas victorias que lleva Miralvalle fue frente al Juventud. Así de inesperada debe catalogarse la derrota del Zamaraz en la cancha del Juventud Badalona. Pues es un equipo que con la llegada de Gala Mestres hace 10 días, debe subir muchísimos enteros. Decía Raúl Pérez que fácilmente es la plantilla, nombre por nombre, de mayor potencial de toda la Liga Femenina Challenge. Otra cosa es que las cosas no hayan acabado de funcionar hace apenas un mes. O al menos frente a los equipos como Alcobendas, Barça o Lleiris. Ya juega Alicia Morales para María Romero.
jugando completamente por fuera. Él mira al valle. Carla Ollero, Alicia Morales, vuela el triple. Dan el oro. De momento tampoco está teniendo suerte el Miralvalle. Solo contamos el triple de Carla Ollero. 5 minutos para el descanso. Miralvalle 19, Zamora 36. Rebote va para Natalio Pizarro. El Miralvalle que también, ante la ausencia de jugadoras importantes como Uchendo, con la jugadora que tiene que llegar, ha convocado a canteranas como Nora Pérez, como Lucía Ayuste, jugadoras del filial que tienen más minutos en el torneo del Trofeo Diputación, que es la Liga Regional en Extremadura, donde de momento pasan invictas. Falta personal de Natalia Pizarro, entra Camila Jackson, también va a entrar Nora Pérez, la jugadora que estábamos hablando. Se sienta Nicole Murugarren. Partido que prácticamente en estos compases está pasando como si fuera de entrenamiento, sin más trascendencia, sin más trascendencia en la clasificación o en el pronóstico que lo que ya sabíamos, con una victoria amplia de Zamora. Ahora hay que seguir manteniendo el nivel de competición, no salirse demasiado y aprovechar el partido para lo que es, para seguir manteniendo el ritmo liguero, tanto para uno como para otro. Alicia Morales sobre María Romero, 19-36. Camila Jackson jugando largo, todo lo largo que puede el Miralvalle. Alicia Morales se mueve pocos por dentro. Quería ver un aclarado también. Falta personal. La primera de equipo y se ha hecho daño a una jugadora. Vamos a ver. Esperemos que no revista demasiada trascendencia. Entra Karina Konstantinova. Y ojo que sí que se puede haber hecho daño de ese golpe en la cara. Exigen la entrada de algún sanitario.
Pues está siendo atendida la jugadora, habían aprovechado los colegiados para solicitar un tiempo muerto y tratan de apartarlo un poquito para que se pueda reanudar el partido. Vamos a tratar de saber quién es. Se había dado un golpe en el tabique nasal, ha sangrado sensiblemente y ahora está siendo atendida para taponar ese flujo sanguíneo. Le echan la cabeza para atrás para que se corte la hemorragia cuanto antes. Parece que es la nariz, lo que pasa que desde aquí nos cae un poquito lejos. Se va a reanudar el partido con 3 y medio para el final del segundo cuarto. María Romero con Camila Jackson. Ahí está Karina Konstantinova. Se la juega de tres. ¡Dentro! ¡Dentro Karina Konstantinova! No se ha prodigado mucho lo que va de partido Karina Konstantinova de 3 puntos. Y debería hacerlo más, porque ahí tiene un flujo de puntos importante el Miral Valle. Ya juega en estático ahí. Isabel La Torre hacia Morgan Green, se lo cocinó ella misma, para un lado, tiró para el otro, 2 puntos para la base norteamericana. Creo que es Ornella Santana la jugadora que está siendo atendida en la cancha. De momento no se incorpora de la silla, porque claro, lógicamente no se ha taponado la herida. Tapón sobre Camila Jackson de Morgan Green. Va a ser complicado que pueda regresar la jugadora con el partido tan franco, tan a favor. Pero bueno, vamos a centrarnos a lo que queda de segundo cuarto. 4 segundos, Karina Konstantinova para el triple de Alicia Morales. Dio en el aro, tocó en Nora Pérez. Balón para Zamora. La gente casi está prestando más atención a la salud de Ornella Santana. A ver si le aplican un apósito ahí en la nariz. Creo que es en la nariz, pero tampoco podría saber si en la frente. Es la nariz, nos están diciendo, sí. Ahí está Morgan Green. De 6 metros amagaba, mete por dentro. Para Seikbo. Vaya gancho, más forzado. Quiere correr Alicia Morales. Hay superioridad numérica hacia el triple. Karina Konstantinova, Camila Jackson. Ahí tiene cierta superioridad sobre Seikbo. A ver si es capaz de pivotar. Siempre le falta ese último paso. Cuando pivota, cuando se deshace de su par, ahí no le dan las fuerzas lo suficiente como para estirar el brazo. Falta personal clara de Camila Jackson. Con el marcador de Miravalle, 22. Y se sienta ya, o acude al banquillo, Ornella Santana. Bueno, mejor dicho, acude a vestuarios. Vamos a ver si no se pone ya el chándal y dice, bueno, os espero en el autobús. No, ahí acude, se giran todas las compañeras para interesarse por su estado de salud. Pues un susto, yo creo que es un susto importante porque tienen un apósito en el tabique nasal, en la parte alta del tabique nasal, es decir, en los huesos propios de la nariz, no en el cartílago, en la parte de los huesos, a la altura de la ceja, y vamos a ver si no se ha hecho mayor daño. Es decir, a ver si nos ha hecho una pequeña fractura en la nariz y eso le podría hacer perderse algún partido de liga. 1-10 para el final del segundo cuarto. Apenas 1-10 para que lleguemos a la conclusión de este primer intervalo. Domina con mucha autoridad Zamora. Ahí está Green. Otra vez jugada individual de la base norteamericana, de la ex de Azcoitia. Y en Azcoitia está pensando el Miralvalle, no en Zamora, está pensando en Azcoitia. Porque se reparten 2 puestos de descenso y el Miralvalle, tras 10 derrotas seguidas, probablemente esta sea la 11, se ha metido por derecho propio o por demérito propio en la lucha en la zona baja de la tabla, de momento reservada para 3 equipos. A ver si se mete alguno más, pero eso depende de que Miralvalle empiece a sumar. Esos 3 puestos son Maresma, Azcoitia y Miralvalle. Tiene una especie de mini triangular en las próximas 2 semanas el Miralvalle para saber por qué va a tener que luchar en las próximas o en la segunda vuelta del campeonato. Karina Konstantinova, 4 segundos, tiene que hacer volar el balón. Lo escupe el aro. 22-40, rebote para Zamora. Juega Clara Chen.
Ya se para, defiende que Alicia Morales por dentro para Ceiba. Anota ante la posición de Natalia Pizarro. Error de Karina Konstantinova. No va a terminar el balón, ni siquiera en campo zamorano. Ahí está Green hacia el triple. Los Cupelaro, rebote va para Ana María Romero. Se quedó sin tiempo para buscar el lanzamiento final del primer de la primera parte. Miralvalle 22, Regoletas Zamora 42, 20 de ventaja. Ha ampliado considerablemente la renta ese 14-20 del primer 20. Le ha costado mucho más anotar al Miralvalle. Eso se traduce en una desventaja de 20 puntos o una ventaja de 20 a favor del Recoletas Zamora. Miralvalle 22. Thank you.
Se van a anudar la segunda parte aquí en el pabellón Ciudad de Plasencia, en la Bombonera. El marcador al descanso. Yaros Díaz, Extremadura, Miralvalle, Plasencia 22, Recoleta, Zamora 42. El ambiente aquí completamente plácido, tranquilo. Los decibelios, pues diría que estamos, los aficionados están asumiendo lo que les esperaba desde el primer minuto y por eso están completamente plácidos en la grada. No tanto como viendo un entrenamiento, pero casi. Se reanuda la segunda parte, falta personal. Abajo, Karina Konstantinova, dos tiros libres. Tercera falta personal. Dos tiros libres para Gala Mestres, jugadora que llegó hace unos días, procedente de la Cádiz Seu, de la Liga Femenina 1. En pasadas temporadas haciendo muy buenos números en la máxima categoría nacional, así que se sobreentiende que aquí en la Challenge mucho más. Alicia Morales. Error en el envío de Alicia. Posesión para Zamora. Ahí está Galamestres. Jugando ya con Clarache. Qué difícil es, supongo, para los entrenadores hacer que las jugadoras mantengan la tensión competitiva cuando el partido está finiquitado desde el segundo cuarto y tomárselo como algo más que un entrenamiento. Y en ese empeño están tanto Raúl Pérez como Jacinto Carvajal. Balón para Michenko, al gancho, rebote va para Karina Konstantinova, que quiere correr, vamos a ver si la acompañan. Ahí para Camila Jackson, hace volar, pero hay pasos de Camila Jackson. Hacía volar a Michenko, más que hacer volar, le comió el engaño, pero en la arrancada cometió pasos. Ya juega Clara Chen. Metiendo por dentro. Para la canasta de Gala Mestres, 22-46. Karina Konstantinova. Vamos a ver si es capaz de estrenarse en Miralvalle en este periodo. De momento lleva uno y medio sin anotar al triple Camila Jackson. Al aro. Gala Mestres se quiso adornar demasiado. Quiso pasarse el balón por detrás de la espalda cuando apenas tenía pasillo y acabó perdiendo la pelota. Ya juega Miralvalle. Nueva oportunidad para romper esa sequía anotadora en este tercer cuarto. Alicia Morales para Karina Konstantinova. Ahí pide el balón Nicole Murugarren, que tiene también capacidad para amenazar desde fuera. Por eso la tapa también. La defensa de Zamora, rebote va para Michenko. Sigue sin anotar en este parcial. Miralvalle y sí lo va a hacer Michenko. Parcial de salida de 0-6 para Recoleta Zamora. Vuelve a subir el balón Alicia Morales. Sigue jugando Alicia Morales. Contra tablero, dentro. Dos primeros puntos de este periodo para Miralvalle. Están viviendo también el partido completamente plácido los aficionados de Zamora, que se han desplazado hasta Plasencia. Es un viaje muy cómodo, apenas 2 horas de viaje. Y están viviendo el partido aquí a nuestra derecha completamente impasibles. Falta personal sobre Michenko de Camila Jackson. Apenas 15 aficionados quizá de Zamora que se han dejado sentir en el primer cuarto, en el segundo casi, pero ya prácticamente ya están pensando casi más en el viaje de regreso que en lo que queda, en los 13 minutos, en los 17 minutos que quedan. Primero de Michenko.
Rebote para Nicole Murugar en 24-49, 25 arriba. Vamos a ver si es capaz Miralvalle de frenar esa progresión aritmética en el sentido de que constantemente está doblando Zamora en el marcador a Miralvalle. Vamos a ver si es capaz de conectar un parcial favorable. Lo hace ahora, o estuvo a punto de hacerlo Nicole Murugarren. Son guarismos muy parecidos a los de pretemporada, donde Zamora también se despegó muy rápido en el marcador y fue doblando constantemente a su rival. Lo que pasa que en aquella cita sí que estaban jugadoras como Uchendu, como Miriam McKenzie. 2-1 para Chelsea Waters. Contando cosas ajenas al partido, ya que del partido hay poquito que contar, pues vamos a contar una cosa que vincula directamente a este partido y es la derrota en Valencia, en Paterna, de la Azpeitia. Paterna 64, Azpeitia 63. Y eso le da una bola extra al Miralvalle, porque de haber ganado el Azpeitia, ha estado a punto de hacerlo en Valencia, hubiera hundido al Miralvalle ahí aún más si cabe en esos tres últimos puestos. Por suerte, no ha ganado el Azpeitia, por suerte para el Miralvalle, y puede viajar la próxima semana a Azpeitia con ese pequeño colchón de no sentirse obligado a ganar sí o sí. Sobreviviendo de las rentas Miralvalle tras esas tres primeras jornadas, tres victorias en tres jornadas, y luego todo lo que vino después fueron derrotas. Anota María Romero, 26, Miralvalle 51. 51 Zamora. Ya ayer ganó el Barça, así que va a seguir comandando la clasificación. Zamora tendrá que esperar una oportunidad en próximas jornadas para estrechar esa desventaja, al menos con el Barça. Vamos a ver lo que hacen Alcomendas y Jairis para revocar, para aumentar sus opciones de ascenso directo y luego de tener un buen cruce en los playoffs. 2-1 para Zamora. Ahí está Gala Mestres. No aprovecha la adicional, pero el rebote lo barre Michenko. No fue capaz de que acudiera alguna compañera ahí a la cobertura para barrer, para recoger ese rechace. Ya juega Miralvalle. Alicia Morales para Karina Konstantinova. La defiende Gala Mestres. También sale ahí a interferir Chelsea Waters, pero se lleva la falta personal. Segunda de equipo. Ya está en bonus Miralvalle. Vamos a ver si es la segunda, la tercera, la segunda parece, de Zamora. Lo bueno para Zamora es que ni siquiera tiene que defender con cierta dureza para frenar a Miralvalle. Karina Konstantinova, que es la única que parece que tener redaño suficiente como para ir al envite, para penetrar, incluso para desbordar. Ha sacado bastantes faltas personales y sigue siendo la jugadora más regular de Miralvalle. Vamos a ver si la jugadora que llegue pues la acompaña en esa faceta, y también lo hace por ejemplo Uchendu si se restablece de ese esguince de tobillo. Otro para Karina Konstantinova. El partido que va a llegar al Ecuador del tercer cuarto, que lo hace con parsimonia, con cierta autoridad de Zamora, más ahora con el triple de María Barneda. 28-56. Seguimos viendo esa progresión aritmética, doblando constantemente Zamora en el marcador a Miralvalle. Por cada punto de Miralvalle, Zamora anota 2. Rebote que quiere aprovechar a la carrera Clara Chen. Asiste por dentro, va a anotar. No, vaya fallo de los pocos que se le han visto ahora a Chelsea Waters. Vamos a ver si lo aprovecha en la transición Miralvalle. Camila Jackson mete por dentro a Nicole Murugarren, que es muy inferior en centímetros a Michenko. Tuvo que dar un pasito atrás.
para dibujar una parábola lo suficientemente amplia como para desbordar en el brazo de Michenko. Rebote para Nicole Murugarren. Vuelve a correr Alicia Morales. Quería sacar la falta personal, no lo consigue. Pasito atrás. No ve claro el destinatario del pase, así que a la pareja más confiable, y esa es Karina Konstantinova. 6 segundos, se la va a tener que jugar. Vuela al triple. Al aro. Estaba muy sola Camila Jackson para pelear ante Michenko. Transición rápida para Chelsea Waters. Dentro. Frena el partido Raúl Pérez. Miravalle 28. Zamora 30. No, 30 no. Más le gustaría a Miravalle. Quiero decir que gana por 30. Si no me fallan las cuentas. Miravalle 28. Zamora 58. Últimos 4 minutos del tercer periodo. Ingresan ya las cuadras placentinas para afrontar esta recta final del tercer cuarto. También las zamoranas con una renta máxima de 30-28-58. 14 minutos para llegar al final de la de este partido, de esta jornada para ambos conjuntos, que es la 14. Solo resta por delante una jornada más para la conclusión de la primera vuelta. Objetivos relativamente cumplidos para los dos conjuntos. El Miravalle no tiene otro objetivo, que es la permanencia. De momento la está consiguiendo. Triple de Karina Konstantinova. Y el Zamora, que quizá debería aspirar a algo más que tener 3 equipos por delante. Seguramente pueda remontar alguna posición en la segunda vuelta, más con la llegada de Galamestres. Sigue anotando con cierta facilidad. La única que lo hace es Karina Konstantinova. Rebote para Camila Jackson. Quiere correr Karina. Sigue jugando a la derecha. Laia Moya. Estiró el brazo izquierdo. Se escapó por poco. Rebote para la lesionada. Mira, una buena noticia para Ornella Santana. Que luce un apósito contundente. Tiene que haberse visto muy segura de sus condiciones físicas para forzar esa situación con el partido tan, tan claro para Zamora. Así que es una buena noticia para el conjunto de Jacinto Carvajal, que regresa a tierras extremeñas. No lo hacía desde aquella jornada 1 frente al Alcáceres. Victoria amplia después de que el Alcáceres compitiera hasta el descanso. Creo que se fue con ventaja. Así que siempre que regresa a casa, entre comillas, no es su casa, pero siempre que regresa a casa quiere demostrar cosas y lo está haciendo, más allá de que no tenga mucha oposición en este partido. Se sienta Camila Jackson, entra Nicole Murugarren, también se sienta Galamestres. No, 16 puntos de los 31 lleva Karina Konstantinova. Ha sido posiblemente el gran descubrimiento del Miravalle en esta primera vuelta, a pesar de que desde que haya llegado el Miravalle no ha sumado ni una sola victoria, pero ojo que roba ahí María Romero, puede anotar con facilidad. Ahí ya le taparon, prefiere asistir a Nicole Murugarren. Se comió la intimidación y luego a la hora de asistir, bueno, a punto de robar también estuvo María Romero. Lo mejor de María Romero, sin duda, en esta segunda vuelta es su defensa. Posiblemente la mejor defensora del equipo.
Tiempo en la cancha solicitado por Jacinto Carvajal. Miral Valle 31, Zamora 58. Otro marcador ya definitivo de esta jornada es el... Bueno, no incumbe demasiado a los dos equipos. Sinergia Soluciones Real, Cano 55, Lima Orza de Barcelona 58. Equipos que transitan en la parte media de la tabla. El Cano quizá un poquito más relegado. Bueno, por esa lectura le puede venir bien al Miral Valle. Rebote para Karina Konstantinova, le cierran el pasillo, le obligan a la pérdida, a punto de robar Nicole, lo consigue, Laia Moya, ahí tiene a la izquierda a Karina, le vuelve a asistir para la Laia Moya, rebote para Zamora, rápida transición, canasta aún más fácil de Enka Ezeigwo. 1-20 para el final del tercer cuarto. Se animan a gritar Miral Valle algunas jugadoras canteranas del fondo norte. Triple de Carla Ollero, segundo triple para su cuenta particular. También se animan aquí los aficionados del Zamora a aplaudir. Bueno, pues siempre viene bien cuando la tarde no es de las más frías, pero tampoco es apacible, para calentar un poquito los ánimos de este partido tan descafeinado. Laia Moya para Karina Konstantinova, le tapa Morgan Green para que no se juegue el triple. Triple para María Romero, a punto, rebote para Nicole, no, lo palmea. Quiere jugar rápido ahora Zamora, Morgan Green, ahí se ofrece por el eje. Ezeigwo, triple de 7 metros casi. Rebote va para Marta Gómez, falta personal, habrá tiros libres con 13 segundos todavía por jugarse de este periodo. Consuela a Raúl Pérez en cierta forma, María Romero diciéndole, venga, aquí no pasa nada, sabíamos a qué veníamos. Te tengo que tener entera para las próximas dos jornadas al 100% de físico y de mente. Anota Marta Gómez el segundo. A ver qué tiene reservado Alicia Morales, la varita de Alicia Morales en estos últimos 8 segundos. Pide el bloqueo, ahí está Nicole Mulugarren. Quería encontrar el aclarado, pasito atrás para Laia Moya. Se lo tiene que jugar muy forzado. No fue la mejor elección tampoco. Miral Valle 34, Zamora 61, 27 arriba el equipo zamorano.
últimos 10 minutos de este partido de la penúltima jornada de la primera vuelta. El Zamora que va a sumar su tercera victoria seguida en el Miralvalle, la undécima derrota seguida. Una derrota que entraba dentro de los cálculos, más allá de la que la trayectoria fuera buena o mala, entraba dentro de los cálculos, así que no creo que vaya a afectar psicológicamente demasiado este nuevo traspié al equipo placentino de cara a próximos compromisos. Ahí está jugando Alicia Morales. Le cierran el pasillo, le tocaron el balón, le dio tiempo a rectificar. Ahí está, vuela el triple de la capitana. Bombita, voló mucho, pero se quedó corto. ¿Balón para quién? Para Miralvalle. Se han consumido los primeros 29 segundos. Suenan los aplausos de los aficionados de Zamora ahí con su camiseta naranja, que están dando un poquito de color a esta tarde, a esta jornada vespertina en Plasencia de baloncesto. Y bueno, siempre se agradecen, ¿no? Un poquito de ruido en este pabellón clásico del baloncesto español. Clásico por el ruido, por el ambiente infernal en jornadas, en años mejores o más propicios de baloncesto masculino. Ahora está recogiendo el testigo el baloncesto femenino de la mano del Miralvalle. Pero un Zamora en su versión masculina, lógicamente no son los mismos clubes, pero que también ha visitado durante muchas temporadas este pabellón clásico, que puede ser uno de los más ruidosos cuando se lo toman en serio los aficionados. No, no es así. No es así en esta jornada. Vendrán jornadas mejores, sin duda. Anota el 2-1 en Caseibo. Falta personal, segunda de Nicole Murugarren. Vamos a ver si tenemos oportunidad de ver también alguna canterana del Miralvalle, por ejemplo, Lucía Juste. Seguramente Raúl Pérez la tenga reservada para los últimos minutos, al menos que pueda llevarse ese premio menor, esos pocos minutitos en una liga profesional como la Liga Femenina Challenge, para enmarcarlo en su trayectoria todavía muy joven de esta junior. Miralvalle 34, Zamora 64, 30 arriba. La llamó ya, ahí le ofrecía el bloqueo Nicole, golpeó en un pie de una jugadora visitante. Se resetean esos 14 segundos. De nuevo ataca Miralvalle. Vamos a ver, oportunidad para las cinco jugadoras que hay sobre el parquet de reivindicarse y decir: Karina no es la única que anota. Ahí está, rebote que va para Alicia Morales y ahora para Ornella Santala, que se está llevando todos los golpes del partido. Ornella, ahora se lo ha llevado también Isabel Latorre. ...16 puntos lleva Karina Constantino, ahora esperando su oportunidad en el banquillo, descansando. Ya juega Zamora. Falta personal antideportiva de Nicole Murugarren, muy clara. Seguramente pensará Raúl Pérez, te la podías haber ahorrado, porque el partido está completamente decantado, pero ahí también se lo están tomando en serio los árbitros. Saben que estos partidos los ven los responsables y dicen: si es una antideportiva, la tengo que sancionar. Anota el primero Gala Mestres. También el segundo. Al costado ya saca de la lateral Marta Gómez. Quiere encontrar los 70 puntos ahí. ¿Es 6? Pues sí, sí. No nos dio oportunidad ni de mencionar el nombre, no. 68. Ya me anticipaba yo a los 70. A ver, va a haber triple cambio en las filas placentinas.
Karina Konstantinova, María Romero y Natalia Pizarro. Nicole Murugarren a punto de hacer pasos. Lo reclamaban desde el banquillo de Zamora. Pero hay falta personal. Se sientan Camila Jackson, Nicole Murugarren y Laia Moya. No, Carla Ollero. Alicia Morales al saque de banda, ahí está Natalia Pizarro, le vuelve a depositar el balón en las manos de la capitana, a manga de tres María Romero, quiere exprimir su punto de velocidad, rebote va para Camila Jackson, una de las pocas veces que ha aprovechado el rebote y además lo ha convertido en canasta, muchas veces capturaba el rebote pero no era capaz de convertirlo en dos puntos. Trata de animar el ambiente, el speaker de Miralvalle. Con el marcador de más 32 a favor del Recoleta Zamora. También alguna que otra niña de la jugadora de los equipos de cantera. Que tratan de armar alboroto. Ya digo, se agradece para despertarnos un poquito de nuestros asientos. Estamos un poco en la línea del partido. Con el piloto automático. Pues semanas importantes en las que se avecinan para Miralvalle. Lo hemos repetido para todo, durante toda la retransmisión. Primero Azpeitia, luego Maresma. Vaya dos finales. Mientras sigue anotando con facilidad Zamora. Pero vaya dos finales. Es casi más importante las jornadas que tenemos que comentar a continuación que lo que tiene que pasar en los 7 minutos restantes. O sea, también va a tener jornada muy importante Zamora. Tiene que acabar en casa en una jornada teóricamente asequible. Luego recibirá al Alcáceres en una jornada también teóricamente asequible. Pero ojo. Ojo con el Alcáceres que ya fue capaz de ganar en Murcia. Así que Jacinto Carvajal se va a enfrentar al equipo donde ha militado casi toda su trayectoria deportiva, el Alcáceres. Y en estos partidos se los toma especialmente en serio Jacinto Carvajal. 2-1. Falta de Karina Konstantinova, cuarta. Ya no va a dosificar Raúl Pérez. A la búlgara, que va a encontrar, va a acabar con sus números en las últimas jornadas, en torno a los 16, 18, 20 puntos. ¿Cómo está echando de menos el Miralvalle los números esos en los que Miriam Mackenzie, a pesar de ser una jugadora muy regular, a pesar de cometer muchas pérdidas, pero siempre acaba con sus 20 puntitos, con sus 18, 20 puntitos? Y son esos puntos los que está echando de menos el Miralvalle en las últimas 8 o 10 jornadas. O Alicia Morales por dentro, Natalia Pizarro al triple, no se la quiere jugar. Alicia Morales quiere jugar a largo. María Romero, bombita, que acaba dentro. María Romero ha sentado bien el descanso, por lo menos para llevarse unos puntitos a casa. Juega Zamora para buscar los 75 puntos. Intercepción de Alicia Morales. Y sigue jugando Ornella Santana. Se sienta Marta Gómez, la número 6, recibe los aplausos de sus aficionados, que precisamente los tiene a las espaldas del banquillo de Zamora. Vuelve a tocar Alicia Morales a punto de robar. Balón para Recoleta Zamora. 5:54 para el final. Avisan desde detrás del banquillo. Quedan 2 segundos. Miran las jugadas de banquillo a sus aficionados diciendo sí, sí. No se habían enterado el staff técnico. Quiere correr. Ahí María Romero.
Bien, María Romero. Ya decimos, le ha sentado bien ese pequeñito descanso para sacar, para rascar, para sumar en positivo. Están dando más voces, están animando casi más los aficionados de Zamora que el propio Jacinto Carvajal o los ayudantes del staff técnico, diciendo 2 segundos, que le queda, tiene, va por la cuarta, bien Marta, bien. Ya digo que son cosas que se agradecen. Todo lo extradeportivo ante un partido tan atípico, en el sentido de que no ha habido color desde el minuto 8, pues agradecen. Cosas que pasen, que podamos contar. 5-44, rebote para Zamora. Canasta sencilla de Zamora, transición rápida, María Romero. Natalia Pizarro, a punto de perder, le dio tiempo a rectificar a Alicia Morales. María Romero, no, es Karina Konstantinova, tienen un perfil muy parecido. Error de Karina Konstantinova, que también tiene de eso, también tiene errores. Ya juega Isabel Latorre, ahí está la base, 3 bases tiene este equipo y minutos muy repartidos las que le ha dedicado Jacinto Carvajal. Rebote va para Natalia Pizarro, para las 3 bases, para Morgan Green, para Isabel Latorre y para Clara Che. Van a terminar ambas y quizá ha jugado un poquito menos Clara Che, las demás en torno a los 15-16 minutos. Precisamente va a entrar ahora Clara Che. Camila Jackson, 8 segundos, se la juega ante una apática Chelsea Waters, que también está pensando en la pizza que seguramente hayan pedido de camino a regreso a Zamora, diciendo, bueno, ni levanto los pies del suelo. Roba Camila Jackson, no es la más rápida, pero sí es la más decidida, asistiendo ahí a la progresión de María Romero. Vaya buenos minutos con los que está acabando el partido María Romero, para maquillar un poquito el marcador. Al menos no va a acabar el partido en esa progresión aritmética con la que nos acompañó el Zamora en el segundo y en el tercer cuarto, 43-75. Falta personal de Natalia Pizarro. Se sienta María Romero, muy buenos minutos. Ahora se va un poquito con una cara más sonriente que hace 3 o 4 minutos. Los ha aprovechado muy bien, ya digo, para llegar enchufada al partido del próximo sábado. No sé si el sábado o domingo. No sé qué días tiene reservado el Azkoitia Azpeitia para jugar. A veces en el baloncesto del País Vasco suelen jugar por la mañana. Al menos lo hacían en Les Boro y en Les Plata. Pero es admirable que una población tan pequeña como Azpeitia tenga dos equipos profesionales. Uno en Les Boro, que jugó precisamente ayer en Cáceres, perdió frente al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, y otro en el segundo escalón del baloncesto femenino español. Así que chapó para una población tan pequeña como Azpeitia, otro clásico del baloncesto FEP. Bueno, el triple de Natalia Pizarro, por el rebote Camila Jackson, que también está maquillando sus estadísticas. Transición rápida, triple opción. Falta personal de Natalia Pizarro, tuvo 2 opciones. Michenko, otra más. Chelsea Waters, que yo creo que escuchan lo que dice Jacinto Carvajal. Digo, chicas, hay que tomárselo en serio, porque según acabemos el partido, vamos a empezar el siguiente. Venga, olvidaros de los 30 de ventaja, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil mantener los 5 sentidos. Y alguna de las que no lo está haciendo es Chelsea Waters. Con todo el perdón para Chelsea Waters. Puntito que anota Michenko. 4-5-7-8 más 33 para Zamora. Alicia Morales. Ahí está Karina Konstantinova, que no se ha prodigado mucho desde la línea de 3. Al menos no tanto como Nardoy en jornada intersemanal. De 2, Natalia Pizarro. Hay que afinar un poquito el pulso, Natalia. Por dentro, Chelsea asistiendo para Michenko.
y otra que está pensando en el viaje de regreso de Michenko. Karina Konstantinova hacia Camila Jackson. No acudió mucho a... Le flotó Chelsea Waters. Me van a odiar cuando vean la repetición. Tanto Chelsea Waters como Michenko, pues, diciendo, estas chicas están pensando más en la pizza de regreso. Por suerte, ahora Michenko anota de dos. Dos y medio para el final. 47, mira al valle. Zamora 80, más 33. Karina Konstantinova, que hace tiempo que no anota el triple. Nicole Murugarren dentro. Triple de Nicole Murugarren. Nos tienen que decir si es Nicole o Nicole. Es vasca. Así que yo alterno siempre la pronunciación de Nicole y Nicole. Una anécdota más del partido. A punto de hacer falta personal. Y dice Chelsea Waters que de pizza nada, que aquí anota, que se quiere ir a Zamora. Engordando las estadísticas. 2 minutos para el final. Miravalle 50, Zamora 82, y mi pronóstico se cumple. Entra la jugadora canterana del Miravalle, del Hierro Díaz de Extremadura, Miravalle Plasencia, Lucía Juste, para disputar, creo que son sus primeros minutos en la categoría Liga Femenina Challenge. Estaba tocando su primer balón. Rebote para Marta Gómez. Va a jugar de interior Lucía Juste. Es una jugadora todavía delgada, no tiene un físico de una jugadora profesional. Seguramente en categoría junior, pues sea una jugadora muy desequilibrante. Va a necesitar bastantes años, bastantes partidos de progresión para poder competir ante jugadoras, por ejemplo, como Michenko, 1'93". Pero claro, la saca 10 años. Y una trayectoria profesional tremenda. En categorías de primeras y segundos escalones de ligas europeas. Uno y medio para el final. Lo que le queda al Miravalle es eso, a jugar con Lucía Juste. Si tiene oportunidad de buscar algún tirito e irse con 2 puntos a casa, pues mejor que mejor. Están buscando a Lucía Juste. Ahí está María Romero punteando. Nora Pérez, dentro Nora Pérez. Celebran como si fuera un triple ganador los aficionados de Plasencia, sabiendo que tampoco es una jugadora habitual y que esos 2 puntos también le van a dejar un gran sabor de boca a Nora. Al triple, dentro, 52-86. 48 segundos para el final, al menos 2 posesiones, va a jugar largo, mira al valle, defiende ahí Clara Che, estira los brazos, al apoyo Nora Pérez, también acude al bloqueo Nicole Murugarren, seguramente estén buscando a Lucía, María Romero por dentro, dobló hacia Nicole, no acertó, anotar, 17 segundos, una posesión más, a ver si la alarga Zamora, creo que no, ahí está Gala, dentro. 52-86. Alicia Morales, 12 segundos. Alicia Morales buscando a Lucía Juste. Seguramente se vaya a la vuelta. Ahí está muy bien tapada la línea de pese. Bien para Lucía Juste. Penetra contra tablero, dentro. No ha ganado Miravalle, pero como si lo hubiera hecho. Canastón de Lucía Juste. Se lleva el abrazo. No. El marcador no está mal. No ha ganado Miravalle. Ha ganado por 34 puntos Zamora. Pero aquí lo que se celebra es el canastón de Lucía Juste, la jugadora junior, que recibe la felicitación de todas sus compañeras. Y poco más que contar, partido de trámite para ambos conjuntos, se sabía que el pronóstico iba a ser este antes de empezar el partido. Miravalle pensando en las próximas 2 jornadas ante los 2 últimos clasificados, el Zamora, que enlaza 3 victorias seguidas si no me equivoco, afronta los 2 próximos partidos en casa ante rivales
teóricamente asequibles para seguir sumando y en jugar la desventaja que tenía sobre los tres primeros clasificados. Agradecen el apoyo de los aficionados de Zamora que se han desplazado, las jugadoras del Recoletas Zamora y el Miralvalle, recibiendo las instrucciones de Raúl Pérez, diciendo: chicas, aquí no ha pasado absolutamente nada. Esto era un trámite, sabíamos a lo que veníamos. Como decía Robe, a este matadero no hemos venido a mirar. Así que entrenamiento de competición que le debe servir al Miralvalle para afrontar las próximas jornadas. Esperemos que con Uchenu, con la nueva jugadora que tiene que venir, con nuevas y energías renovadas, tiene por delante una final, dos finales, mejor dicho. Primero frente a la Azpeitia, en Azpeitia, segundo frente al Mataró Maresma, en Mataró. Así que la frente alta para Miralvalle, que ha tratado de plantar cara, lo hizo en el primer cuarto ante un equipazo, dicen, el mejor equipo individualidad por individualidad de la categoría, el Recoleta Zamora, tercera visita, que agradece también el reconocimiento de los aficionados de Plasencia. Así que partido deportivo el que hemos visto y que esperamos que hayáis disfrutado con la retransmisión. Nos despedimos esperando que pasáis un buen fin de semana o lo que resta de él, con el marcador, con la victoria de Zamora. Vamos a decir el nombre completo: Hierros Díaz de Extremadura, Miralvalle Plasencia 54, Recoletas Zamora 88. Nos despedimos. Adiós.